Raíz cúbica de 17. Tiene todo este valor, ahora lo vamos a redondear. Primero vamos a ir colocando esto, el 2 con su decimal. Ahora, a un decimal. Contando siempre después de la coma, acá está un solo número, o sea, un decimal. Ahora vemos el que está después. Siempre que ese número que está afuera sea de 5 a más le aumenta a este número más 1. Pero si en vez de 7 estuviera menor que 5, no le sumaríamos nada. En este caso sí, más 1. 5 más 1 sería 6. Ahora, a dos decimales igualito acá contamos dos números. Ahora el que continúa acá es menor que 5. Así que no le sumamos nada a este 7. Sigue siendo entonces 57. En cambio, si hubiera sido de 5 a más, sería 58 acá. No lo olvides. Ahora, a tres decimales aquí. Ahora, el que está acá afuera es menor que 5, así que no le, no le sumamos nada a este 1. Sigue siendo entonces 571. Y así se puede seguir redondeando.